Macron presidenta miarritzen iragan zelarik, deklarazio oso garrantzitsua egin zuen. Eta erran zuen, Euskal Herriko bake prozesua niretzat eredugarria da, armetarik ateratzeko eredua eredugarria da, eta behar dugu gobernuak behar dugu lagundu, behar dugu sustengatu, historiak ez du errepikatu behar. Eta hori erran du, eta gu nahi dugu hori sinetsi. Ez dugu pentsatu nahi, hori hitz hutsak zirela. Eta beraz, hori izango da Baionako manifestazioaren zentroan izanen den mezua eta aurreratu nahi dugun etorkizuna. Beraz, nola egiten da, hori da galdera, nola egiten da historia ez dadin errepika. Nola egiten da hitz ederrak gauzatu ditezen. Behar dugu hori nahi izan, behar dugu erran ozenki eta nombre handian. Eta hortako aterako gira, Baionat milaka, traktoreak aurrean, makilak eskuan, erraiteko determinazioa dugula eta kesua dugula ere, hitzak hutsak gelditzea. Eta izango dira, historioa ez dadin errepika banderola ekarriko duten belaunaldi berriak, gazteak. Gaztek baitute gehienik interesa historioa ez dadin errepika. Hori nahi dugu sinetsi, ez bakarrik hitzak ederra direlakoan, baina hori beharrezkoa delakoan gure herriarentzat. Bueno, tenemos muy, muy claro que la resolución del conflicto de confrontación que durante décadas ha vivido nuestro país se tiene que solucionar en base fundamentalmente a las aportaciones, a las reflexiones de las víctimas de esas violencias que se han ejercido, pero también de los presos y presas. Y en este sentido, para visibilizar también a las propias víctimas de este conflicto, el documento final lo leerán dos víctimas de las violencias. Por un lado, Rosa Rodero, víctima de ETA, por otro lado, Asun Lasa, víctima del GAL, que en definitiva van a trasladar la necesidad de dejar a nuestros hijos una sociedad mejor que la que nosotros recibimos de nuestros mayores, porque es obvio que se puede avanzar, se puede crear convivencia en este país sin olvidar, pero también sin odiar. Y este es fundamentalmente el mensaje que queremos lanzar a la sociedad vasca el próximo 11 de enero en Bilbo y en Baiona.